Ya. Hola, hola a todos los que están presentes y a los que no, bueno, nos verán después en YouTube. Vamos a presentar entonces el día de hoy la segunda parte de esta breve introducción a R. Espero que les haya gustado las versiones anteriores. Y como saben, la idea de esto es poder crear un curso un poco más grande y elaborado sobre R y ciencias sociales cuantitativas en general. No quiero aburrirlos, así que vamos a ir directo al grano. Y para eso vamos a partir con lo básico con lo que he trabajado a lo largo de todos estos videos, que es con la buena práctica de tener un control de versiones. ¿Y qué significa eso? Poder trabajar, ¿cierto?, con un repositorio. Entonces, lo que vamos a hacer es que el mismo repositorio que se encuentra en GitHub, ustedes lo descarguen en alguna parte de su computadora. ¿Cómo lo voy a hacer yo? A través de la consola de comando. Hay varias formas de trabajar con la consola. Ustedes pueden buscar cómo se navega sus carpetas a través de esta. CD, por ejemplo, quiere decir Change Directory. Y ahí uno puede pegar la dirección, por ejemplo, a la que uno quiere ir, tal cual, qué sé yo, dirección, etcétera. Que es básicamente lo que se ve en una carpeta, esta parte de acá, esa parte de acá arriba, ya señala la dirección de la carpeta específica. Si yo me quiero dirigir a esa carpeta específica, por ejemplo a esa, yo copio esa ruta, me voy a la consola y le digo CD, CD, ¿cierto? Y pego eso no, pego la ruta de esa carpeta. En mi caso no lo voy a hacer, lo voy a tirar directamente al repositorio. ¿Ya? O sea, directamente a la raíz. Para eso yo puedo ir a la carpeta que es a la carpeta que es padre de esa carpeta en la que estoy. ¿Ya? Ahí me fui a la carpeta padre que es Windows y me voy a la raíz, que es la carpeta padre o el directorio padre donde se encuentra la carpeta Windows. Y ahí estoy en mi raíz. ¿Dónde es esa raíz? Acá. ¿Ya? En este momento me encuentro ubicado en esta posición. ¿Cómo llego a esta posición? Si ustedes se van a mi equipo, van a ver las particiones clásicas. En este momento me voy a ir a esa partición. Lo hago simplemente o sea, lo hago por temas de simplicidad. No hay nada muy rebuscado en esto. Y en esta carpeta es donde yo voy a clonar mi proyecto. ¿Ya? ¿De dónde saqué ese link? Lo saqué de el repositorio, ¿cierto? Que está en GitHub, aquí donde dice clone on or download, yo copio ese link de ahí. Entonces, vamos a ejecutar esto. Git clone con ese comando, como expliqué en la clase anterior, y clona el proyecto. Tenemos nuestro proyecto entonces arriba. Está ahí, intro R. Lo voy a abrir. Recuerden, el cubo es el proyecto. Lo abro y esperemos que cargue. Ya, está nuestro proyecto. Abrimos nuestro script. Y listo. La clase anterior habíamos visto un montón de elementos generales sobre R. Sus caracteres, sus... qué sé yo, cómo trabaja con la lógica, algunos objetos y algo de teoría de pensamiento computacional. La clase del día de hoy vamos a ver algo mucho más profundo, que es la aplicación directa y lo poderoso que puede ser R. Y lo que vamos a hacer es aplicar todos los contenidos que vimos en la clase anterior en un objeto específico que se conoce como data frames. El data frame
es lo que clásicamente entendemos nosotros como un Excel plano con columnas y con casos hacia abajo, ¿ya? Y que si recordamos algunos elementos de lo que entendíamos como orientación a objeto, ¿no? El data frame, ¿cierto? En este caso engloba un objeto, ¿ya? Entonces, partamos. Una de las primeras cosas con las que vamos a jugar es con el data frame y esta librería, que se conoce como Tidyverse. Tidyverse, lo había explicado en videos anteriores, es una librería con muchas, muchas funcionalidades generales de R que uno usa mucho. Entonces les recomiendo que la instalen. Para instalarla, usan la función install.package y ponen, entre comillas, ¿cierto? Tidyverse, ¿ya? Eso lo pueden ver en el video anterior. Entonces, vamos a activar la librería. Para eso sirve ese comando library. Activo la librería y se carga todo lo que tiene adentro, ¿ya? Vamos a partir. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es crear un vector, una serie de vectores que vamos a después convertir en un data frame, ¿ya? Y vamos a ver cómo se ve. Aquí lo que estoy haciendo, si recuerdan la clase anterior, es una función que produce valores pseudo aleatorios, ¿ya? En una distribución binomial. De ahí viene rbinom, ¿ya? Quiere decir reproduce una distribución binomial. Y esta produce una distribución normal, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esto? Arrójame cinco monedas, ¿cierto? Donde cada moneda tiene una probabilidad de 0,5 de salir cara o sello, ¿ya? En este caso el éxito puede ser cara o sello. Y esto produce una distribución típica de 5 casos, si no me equivoco, con promedio 10 y desviación estándar 5. Y aquí creo un vector con puros valores booleanos, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Y aquí creo otro vector que toma los números de 1 a 5. Voy a correr toda esta secuencia para crear todos esos vectores. Si quieren correr toda una secuencia, seleccionan todo, apretan Control Enter. ¿Ya? Si se fijan, tenemos todos nuestros vectores acá y luego vamos a juntarlos, ¿ya? Como un data frame. Y aquí entra la librería Tidyverse. Usando este elemento que se conoce como un pipe, ¿ya? Lo que hace un pipe es una forma de hacer el código más legible para poder convertir o poder trabajar con muchas funciones anidadas. Suena un celular, lo voy a ir a apagar porque me tiene un poco enfermo, pero muy poquito. Ahora sí. Entonces, retomando, lo que habíamos hecho era que teníamos estos vectores creados y que con la función airbind, ¿ya? Yo puedo juntar o fusionar todos estos vectores como columna y meterlos para crear un objeto, ¿ya? Y para esto vamos a usar esa función que se llama asDataFrame. Y miren lo que va a pasar acá. Ya. Voy a correr esta secuencia. Voy a ir y fijen que se creó el objeto dataFrame.1. Si yo le doy clic a ese cuadradito de ahí, se va a abrir el dataFrame y tiene los valores que yo creé, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que teníamos valores. Que teníamos estos valores que se habían creado acá. ¿Ya? Una distribución binomial, ¿cierto? Una distribución típica y esos valores booleanos, que deben ser esa columna. Ah, miren lo que hizo. Esto es algo muy interesante que tienen que ser muy precavidos. Si se fijan, los creó como filas. R significa junta todos estos vectores como filas y entonces los vectores están hacia allá.
están desde izquierda a derecha. Entonces, aquí está uno de nuestros vectores que es un valor, que son los valores booleanos, que es el C. True, true, false, false, true. True, true, false, false, true. ¿Ya? Que como les comentaba, dentro de los lenguajes de programación se leen como bits 1 y 0, ¿ya? Además de como valores booleanos. Entonces, para que me quede de mejor manera, yo lo que hago es juntar estos vectores como columnas y así me queda el data frame más tradicional. Y eso lo voy a hacer en este objeto, DF2. ¿Ya? Ahora sí me quedó el Excel clásico con el que uno trabaja. Tenemos, entonces, ahí está nuestro vector. Fíjense que la columna C de todos modos me quedó como ceros y 1. Y yo puedo trabajar esa columna para que me quede como yo quiero, que es que me la entienda no como ceros y 1, sino como valores lógicos. Y para eso le voy a decir a esta columna, fíjense cómo la invoco desde el objeto DataFrame2, la invoco dentro de una función que se conoce como AsLogical. Yo también pude haberlo hecho de esta manera. Le pongo este pipe y le digo a esta función, métemela dentro de la función AsDataFrame. ¿Y qué es lo que hace AsDataFrame? Me obliga a que este elemento se comporte, o sea, perdón, AsLogical. Obligo a que este objeto se comporte como si fuera un valor lógico. De la misma manera en que acá, obligo a que este conjunto de vectores pegados se comporten como un data frame. ¿Ya? Entonces aquí voy a convertir a ese vector de la columna data frame 2 en un valor lógico. Y ahora se ve como yo quiero que se vea. ¿Ya? Luego, algo muy común y también es una muy buena práctica es que una vez que creen sus valores para que no se pierdan, es escribirlos o exportarlos en un formato. Y esto es lo que hace WriteTable. Esta función, yo le tomo el objeto que quiero, en este caso debería ser DF2, ¿ya? Tomo este objeto que yo quiero, le pongo un nombre, le pongo la extensión con la que quiero que se entienda ese archivo. Yo le podría poner perfectamente ahí TXT, por ejemplo, para que me lo entienda como un TXT. En este caso lo voy a usar con una extensión tradicional que se conoce como CSV o comma separated value. Le digo que tiene una separación. ¿Cuál es esa separación? Ya, le voy a decir que esa separación de valores no sea una coma, porque Excel lo entiende de otra manera. Es solamente una buena práctica. Ustedes pueden poner ahí cualquier cosa. Pueden poner, por ejemplo, hola. Y todos los valores que vayan dentro del data frame van a estar separados por un hola. No es buena idea hacerlo. O pueden poner, por ejemplo, una barra. ¿Ya? Le voy a decir que no me exporte los nombres de las filas, que son esos de ahí. Y le voy a decir que mi data frame tiene encabezados. Lo voy a exportar y lo voy a abrir para que vean cómo se ve. Oh, me dice que el data frame 2 no existe. Ah, estaba mal escrito. Ahí sí. Entonces se creó el data frame. Si voy a la carpeta, está ahí, data frame 2. Lo voy a abrir. Y se ve así. ¿Ven? Separó cada uno de los elementos con una barra. Si yo le hubiera puesto una coma, me los hubiese separado con una coma. Si ustedes manejan Excel, saben que esto yo lo puedo separar de esta manera. Texto en columnas, ¿cierto? Delimitado. Y está por otro, que es ese símbolo de ahí. Le pongo finalizar y me separo el data frame como yo quería. Sigamos. Luego, entonces, de esa manera trabajamos con DataFrame muy en términos generales.
Pero lo potente, lo realmente potente de R, y esta es la parte más entretenida del curso, es que uno, esos data frame, los puede trabajar con datos reales, con datos que existen y con los que uno puede explotar y generar análisis. ¿Ya? En este caso, no vamos a trabajar con ese data frame que no significa nada. Vamos a trabajar con una estructura de datos que viene del índice Politifor. ¿Qué es el índice Politifor? Es un indicador de democracia. Y es muy potente lo que produce. Les voy a explicar muy, muy por encima qué significa. El índice Politifor está aquí en los archivos. Si ustedes se meten al repositorio, voy a subir los cambios recientemente hechos. Si ustedes se meten al repositorio, les van a venir ese Excel y otros Excel más que ahora les voy a explicar qué valores tienen. Commit. Correcciones. Recuerden que pueden ir dejando preguntas mientras avanzamos. Ya. Entonces, si se fijan, esto les puede servir de ayuda si ustedes están recién aprendiendo y no saben dónde está ese archivo al que quiero acceder, porque probablemente R no lo encuentra acá. Ustedes pueden preguntarse dónde están. Ya. Esa función les dice, devuélveme en mi directorio de trabajo, es decir, dónde yo estoy parado. Y me dice que estoy aquí en la raíz, en la carpeta intro R. ¿Ya? En este caso, como lo descargamos directamente ahí, sabemos nosotros dónde estamos. Así que R también va a entender que ese archivo se refiere a ese archivo que está ahí. Y yo voy a correr esa línea, voy a borrar todo esto que está acá para que no me confunda y voy a importar esto. Entonces, veamos un poco el data frame que importamos. ¿Qué tenemos? El data frame original que viene de esta página, se las voy a mostrar porque es muy entretenido y es bueno que lo conozcan. Politifor. ¿Ya? Viene de acá. Systempeace.org, ¿ya? Es la data. Esto es un trabajo de compilación hecho por muchos, por un equipo de cientistas políticos muy grande, que si se fijan, tienen muchos datasets sobre variados temas referidos a temas de democracia o de relaciones internacionales, conflictos y temas muy clásicos de la ciencia política, ¿ya? O que también pueden ser explotados por sociólogos y que pueden ser explotados por analistas en relaciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un dataset de conflictos e intervenciones armadas. Fíjense que están SPSS y Excel. El índice Politifor, fragilidad de Estado y conflictos en India, ¿no? Entonces, es un dataset muy rico, muy potente y es gratis. Eso es muy bueno y se mantiene constantemente actualizado. Nosotros vamos a trabajar con este, el Politifor, de series de tiempo. Yo lo descargué desde acá. Si ustedes lo descargan, va a ser bastante más grande. Yo lo edité un poco para temas de simplicidad. ¿Qué nos muestra el índice Politifor? Es una métrica compuesta de un indicador bruto de la democracia o el nivel de democracia de un país que va en dos niveles. ¿Cuán autocrático es un país? Es decir, ¿cuánto poder tiene el poder ejecutivo respecto del sistema político completo? ¿Ya? Y el índice de democracia, que habla un poco de qué tan distribuido o equiparado son los distintos poderes o actores dentro del sistema político. ¿Ya? Entonces, en base a estos dos factores, crea el índice Politifor. ¿Ya? Hay dos versiones. Este es el Politifor bruto, el Politi2. Este tiene algún ajuste por otros niveles de variables. ¿Ya? Hoy ustedes pueden meterse un poco más en la página, está toda la documentación y la explicación de cómo funciona bien el índice. Y lo pueden ustedes usar para sus análisis. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Si se fijan, yo recorté y dejé solo países, el año, el índice de fragmentación, democracia, autocracia, y las dos versiones del índice Politi. Yo voy a trabajar en este caso. Vamos a ir viendo cómo uno puede ir jugando con el dataset. Primero voy a ver si está mi país, Chile. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle que en la columna country me busque mi país, que es Chile.
Y me dice, sí, está Chile. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir, puedo explorar yo el dataset y puedo filtrarlo de alguna manera. Hay millones de maneras en cómo yo puedo generar filtros dentro de un dataset y dentro de R. Esta es una manera muy común. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Al data frame que tiene índice Polity, le digo que en la sección de filas me busque todos los casos donde su país sea igual a Chile. ¿Ya? Y que me arrastre todas las columnas. Si yo a esto le doy la función head para que solo me traiga las primeras 10 filas y no me traiga el dataset completo. Fíjense, si yo guardara esto dentro de una variable, solo me guardaría el data frame de los valores para Chile, ¿ya? También puedo ver si está México, que es otro de los grandes seguidores de esta página. Es el país que más sigue, que más nos sigue. Y vamos a ver, y efectivamente, también está México. Así que vamos a crear un data frame conjunto para comparar la evolución de la democracia tanto en Chile como en México. Un tema muy interesante. ¿Cómo lo hice? Como les comentaba, les digo, todos los países, o sea, en todas tus columnas de país donde seas igual a Chile o, ese símbolo que es una rayita hacia abajo significa o, que bajo las mismas condiciones sean iguales a México, elígeme esas filas y tráeme todas las columnas. Si yo ejecuto esa línea, me va a crear el data frame CLMX. Ahí está. Y este es el data frame sobre los niveles de evolución de la democracia de México y Chile. Me voy a traer solo un par de columnas que me interesan de este mismo data frame. ¿Cuáles? Me quiero traer el país. Fíjense. Dejé vacío aquí este espacio de las filas para decirle, tráeme todas las filas y tráeme estas columnas específicas que las estoy concatenando o metiendo dentro de ese vector. La columna 1, 2, 4, 5, 7. ¿Y qué tienen esas columnas? 1, 2, 4, 5. 5 y 7. Es decir, le estoy diciendo que no me traiga ni esa columna ni esa columna. ¿Ya? Entonces filtro. Y ahí está. Voy a ver mi nuevo data frame. Y fíjense, se seteó o se filtraron esas columnas que no quería. Quiero filtrar todavía más esto. ¿Ya? No me interesa el dato histórico, sino que me interesa un año que puede ser cualquiera. Yo aquí puse 1950 solo por poner. Ustedes, si quieren usar esto para investigación, tienen que justificar metodológicamente por qué van a elegir esos años. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me traiga de mi mismo dataset todas las columnas correspondientes a las filas con datos que sean mayores a 1950 en su respectivo año. ¿Qué es lo que estoy haciendo en pocas palabras? Trayéndome el dataset de índices de la democracia de Chile y México desde 1951 en adelante. ¿Ya? Si yo le pongo ahí mayor o igual, me va a traer desde 1950 en adelante. ¿Ya? Ahí está. Si no quieren estar explorando esto todo el rato y se les olvida el nombre de las columnas, ustedes pueden verlas de esta manera. ¿Ya? Call name, el data frame, y les arroja las columnas que tiene su data frame. ¿Y qué pasa? Si a veces las columnas tienen nombres difíciles o nombres feos o nombres poco intuitivos, yo también se los puedo cambiar. Por ejemplo, a country puede ser muy largo o Polity2 puede ser poco intuitivo. Entonces, les voy a cambiar el nombre a estas dos columnas. ¿Qué le digo? A la misma función callname, donde va el data frame, en esas columnas en específico, fíjense que lo encerré dentro de unos corchetes. Dime, en la columna 1 y 5, mándale estos nombres. Si yo ejecuto esa sentencia,
y luego le pregunto a mi data frame cómo se llaman sus columnas, se cambiaron los nombres, ¿ven? Ahora se llama country y policy. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cierto? Que tenemos data frames que podemos crear, que son que pueden ser como vectores que van juntos entre sí, que pueden invocarse, que yo puedo manipular sus columnas de manera separada, que puedo exportarlos, importarlos y subsetearlos de acuerdo a los criterios que yo quiera. Y ahora vamos a ver algo muy potente, que es el chiste de por qué estamos aprendiendo esto. Y el chiste es que podemos analizar nuestros datos. ¿Ya? Uno de los cursos, del primer curso que hicimos fue de visualización de datos. Y esto es lo que vamos a un poco a refrescar acá. Usando la librería ggplot, que es una, lejos es la mejor librería que existe para poder graficar cosas. ¿Ya? Se pueden graficar una gran cantidad de cosas y aquí les voy a mostrar el poder y lo lindo que quedan las gráficas. La activo, ¿ya? Y voy a crear esta gráfica. ¿Qué es lo que hace esta gráfica? Va a tomar mi dataset, que es este de acá arriba, le va a aplicar las siguientes estéticas. En el eje X, ponme el año, en el eje Y, el índice de democracia y el color de lo que sea que vaya a poner abajo, pónmelo como los países. ¿A qué le voy a poner color? A el tipo de ajuste que voy a hacer, que en este caso va a ser una línea. Es decir, voy a hacer que las líneas que se ploteen dentro del gráfico correspondan o les asigne un color por cada país. ¿Cuáles países? México y Chile, que son los que tenemos en ese data frame. Aquí le estoy dando un poco de estilo, ustedes pueden no ponerlo, esto no afecta en nada, pero hace un poco más legible el gráfico. ¿Qué le estoy diciendo? Que en el eje X me grafique todos los valores entre 1950 hasta el 2018 de 2 en 2, ¿ya? Y en el eje Y que me haga lo mismo entre menos 10 hasta 10 de 1 en 1. ¿Por qué? Porque el índice Politifor se construye desde menos 10 hasta 10, donde menos 10 es un país full autocrático y 10 es un país full democrático, ¿ya? Le doy un poco de estilo, que es el tema blanco y negro, black and white. Le doy más estilos al eje X, diciéndole que me rote los elementos en 90 grados. Fijo una línea en el intercept 0, que es lo que me indica cuando un país no es ni tan democrático ni tan autocrático, ¿ya? Y le pongo nombres a los labels, ¿ya? Al eje X, que lo digo, no, no me pongas ningún nombre ahí, porque se entiende que son los años. En el eje Y pongo el nombre Polity, índice Polity, y el color, dime que es el nombre del país. Voy a correr esto y miren cómo queda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y miren lo bonito que se ve esto. Ya, veo que no se ve tan gráfico ahí, le voy a aumentar el tamaño a esas líneas. Entonces aquí en line le voy a poner un argumento que se llama size. Size igual 4. Eso debería funcionar. Uf, me pasé un poco. A ponerle size 2. Ahí se ve mejor. ¿Ya? Ahí uno puede ir jugando con los distintos parámetros. Les recomiendo que después del video vayan jugando y vayan poniendo su gráfica cada vez más bonita. Y miren, miren toda la información que tenemos resumida en una sola lámina. ¿Qué tenemos? Esa es la evolución de la democracia de Chile, ¿ya? Entre 1950 y 2018. Y esta es la de México, ¿ya? Entre el mismo periodo de tiempo. Y si ustedes están formados un poco en historia, pueden contar toda la historia de lo que pasa aquí. Yo les voy a hablar un poco, a lo mejor, de lo que sé de cada país, ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, es que entre el periodo de los 50 hasta el periodo de los 70, ¿cierto? México estaba caracterizado por un sistema de partidos que Giovanni Sartori denomina como partido hegemónico, ¿cierto? Que es un partido que logra sostenerse sistemáticamente elección por elección, ¿ya?
sin competidores que logren disputarle ese poder y que además el mismo partido logra, a través del mismo sistema democrático, generar ciertos arreglos institucionales que le permitan mantenerse en el poder. Por ejemplo, está el caso clásico de los partidos satélite, donde el PRI, ¿cierto?, creaba o financiaba a otros partidos que les desviaran votos a los partidos competidores de tal manera de mantenerse en el poder, ¿ya? Entonces, esto explica por qué durante todo este periodo, pese a que existía un sistema de partidos o elecciones dentro de México, no tenemos un nivel de democracia muy grande, ¿cierto? Porque hay una democracia que está altamente capturada por un partido político en el poder. Y que esto empieza un poco a abrirse, ustedes podrán saber mejor que yo por qué pasa eso, que en el 76 en adelante se empieza a abrir un poco el sistema electoral, el sistema de partidos, y México empieza a crecer en su nivel democrático, pero no mucho más que Chile. Y respecto a Chile, ¿qué es lo que tenemos, cierto? Tenemos un periodo aquí de buenos niveles democráticos entre el 50 y el 72, que es muy potente, ¿cierto? Porque aquí tenemos un periodo de surgimiento de mucha protesta social, ¿cierto? Las ideas socialistas se empiezan a difundir mucho en Chile. Aquí en 1963, si no me equivoco, gana, por ejemplo, Arturo Frei Montalva, ¿cierto? Que es un partido de la competencia de la Democracia Cristiana, logra disputarle el poder a los gobiernos liberales que habían antes. Entonces eso hace crecer un poco los niveles de democracia en Chile, porque significa que hay competencia partidaria donde el partido de oposición puede capturar el poder, distinto de otros sistemas donde eso es imposible, ¿ya? Luego, en 1970, tenemos el triunfo de la Unidad Popular con el presidente Allende, ¿no? Y dado que se mantiene la lógica de que un partido de oposición logra ganar, se siguen manteniendo buenos niveles de democracia. Y en 1973, ¿cierto?, se da el golpe de Estado. Y miren lo que pasa con la democracia. Se va a piso, ¿no? Y durante todo este periodo, y fíjense cómo el indicador revela muy bien el hecho de que estuviéramos en una dictadura. México, que tenía un sistema de partido predominante, tiene mejores niveles de democracia que Chile, que estaba bruta y lisa y llanamente en una dictadura. Y aquí, en 1980, se abre el primer plebiscito. Eso aumenta un poco los niveles de democracia, pero sigue estando dentro del rango de la autocracia. Y luego, en 1990, ya empieza el periodo de transición a la democracia y Chile se dispara. Y desde ahí en adelante se alcanza el nivel o el puntaje máximo Chile como una full democracia, ¿ya? Y miren toda la historia que contamos con una sola gráfica. Imagínense esto en un paper, en un estudio más sistemático, ¿ya? Luego aquí podemos seguir jugando, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo para seguir viendo nomenclatura de R, en que yo puedo ir filtrando, por ejemplo, quiero ver a mi propio país. Entonces le digo, usando esta función que se llama tidyverse, a mi data frame, fíltramelo solo en los casos donde el país sea igual a Chile. Y si yo me voy a ese data frame, voy a tener solo los datos de Chile. Si corro esta línea, en ese data frame van a estar solo los casos de México. Los voy a crear. Y luego, como les había comentado, yo con esta función no solo puedo juntar vectores, sino que también son funciones muy útiles para poder juntar data frames entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero volver a fusionar los data frames que separé de Chile y México, los puedo volver a juntar. CLMX. Y ahí están, juntos de nuevo. Esto es para mostrar un poco el poder que tiene la librería Tidyverse para ir manipulando la data. ¿Ya? Entonces, recapitulando, ¿cierto? Tenemos sistemas generales para gestionar nuestra data con la librería Tidyverse. Podemos trabajar con datos reales como el índice Politifor, el cual podemos graficar. ¿Ya? Y aquí viene otra cosa muy interesante, y esto es un dataset que les dejé aquí con indicadores de desarrollo.
Desarrollo CSV. Ahí hay varios indicadores de desarrollo con los que ustedes pueden ir jugando después. Está todo en el GitHub. ¿Qué voy a hacer? Voy a importar ese dataset desarrollo CSV. Fíjense que aquí le estoy especificando que es un valor separado por comas. Desarrollo. Voy a cerrar estas pestañas. Ya, ¿qué tenemos? Tenemos el nombre del país, tenemos el tiempo o la fecha, el año, y ahí dice, ¿cierto? Fertilidad de adolescente, ¿cierto? Agua fresca, tenemos varios indicadores. Escolaridad o nivel de participación escolar, crecimiento de población urbana, es un indicador muy rico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No me interesan todos, voy a tomar algunas columnas en específico. ¿Cuáles? El país, ¿ya? Le estoy diciendo, tómame 118 columnas, 118 filas, ¿ya? De el país, el tiempo, el año y la columna 45, que es el PIB. La saco y ahora desarrollo. Tiene, ¿cierto? 118 filas, donde solo está el año y el PIB. ¿Ya? Si se fijan, los nombres del data frame no son muy bonitos, así que los voy a cambiar con esta función. Aquí le voy a, como hay tres columnas, le puedo dar directamente que me cambie tres nombres. Y luego, fíjense cómo está GDP. R, cuando importó la data, no supo identificar qué tipo de valor era porque son números muy grandes que están en notación científica. Entonces les voy a decir que me los pegue como texto y que luego me los entienda como números. ¿Para qué? Para decirle a R, mira, son números, no te asustes. Si yo voy acá. Bueno, no, me lo sigue sin identificar, pero créanme que por detrás esto sabe que ahora son números y sabe que los puede sumar, multiplicar, etc. ¿Ya? Ah, y aquí hay más ejemplos de cómo yo puedo filtrar esto, ¿cierto? Voy a setear una sola relación entre el nivel de democracia en Chile y su nivel de desarrollo medido en el Producto Interno Bruto, o GDP, ¿ya? Ustedes después aquí pueden replicar este mismo ejercicio usando a México o su país respectivo. Está Perú, está Bolivia, hay varios países dentro del dataset. Entonces voy a filtrar solo a Chile. Voy a fusionar. Y miren lo que voy a hacer acá. Voy a fusionar el dataset de Chile que tenía, donde solo estaba el índice Politifor, voy a fusionarlo a través de esa función con el dataset de Chile de el desarrollo, ¿cierto? Y los voy a fusionar por el año. ¿Qué le estoy diciendo con esta función? Es que ambos datasets me los junte entendiendo el valor común que ambos datasets tienen. Voy a abrirlos. Chile de está ahí. Entonces, Chile D y Chile tienen en común en que ambos tienen el mismo año o que tienen el año, ¿ya? Entonces puedo decirle que me fusione ambos datasets por esos años en común. Y si vamos aquí, Chile 2, entonces, ¿qué hizo? Aquí está Chile del primer dataset y el Chile del segundo dataset. Esto yo lo puedo eliminar, pero lo dejé para que entiendan qué es lo que hizo. Me trajo el GDP, ¿cierto? El PIB, a mi nuevo dataset para hacerlo coincidir con los valores de democracia, ¿ya? Entonces, para ese mismo año, 1960, tengo el índice de democracia y el Producto Interno Bruto. Y aquí puedo empezar a jugar un poco con estos juguetes que tiene R y que tiene la estadística.
Como le explicaba en la clase anterior, esto es una función que me devuelve un objeto complejo del tipo linear model. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una regresión o mínimos cuadrados ordinarios donde intento predecir el nivel de democracia en función de el logaritmo del PIB. Como le explicaba en otra clase, es bueno convertir el PIB en escala logarítmica porque es un número muy grande. Y la escala logarítmica reduce las dimensiones de los valores que va ahí, ¿ya? Y le estoy diciendo que además me lo calcule por año, ¿ya? Entonces tenemos el año y el PIB como predictores del nivel de democracia. ¿En dónde? En el dataset de Chile. Voy a correr esa regresión y dentro de rec me guardo este objeto complejo del tipo linear model. Si yo a rec le invoco alguno de sus métodos, yo puedo acceder a las cosas que tiene dentro, los efectos, ¿cierto? Los valores fiteados, qué sé yo, ver el modelo, etc. Y yo esta regresión la puedo mostrar para que quede bonita, por ejemplo, en un formato LaTeX, en un formato listo para exportarlo a algún artículo que ustedes estén escribiendo. Y para eso yo uso la librería Stargazer, que es una librería preciosa para poder exportar datos. De hecho, muchos artículos académicos van a encontrar que el output que tiene Stargazer es usado por muchos artículos académicos. La voy a invocar. ¿Qué le voy a decir? Que a mi regresión me la exporte como formato texto y miren cómo sale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Me grafica mi modelo. El nivel de Producto Interno Bruto, el aumento en una unidad de Producto Interno Bruto está asociada con el aumento en 3 puntos en el índice Politi, pero no es estadísticamente significativo. Si tuviera algún nivel de significancia estadística, tendría que tener un asterisco, ¿ya? Lo mismo con los años. Pese a que, como se observa acá, el modelo sí es un buen modelo, ¿no? El estadístico DF, que verifica si el modelo es un buen, se ajusta a la data, es estadísticamente significativo, sus predictores no lo son, ¿ya? Pero para que vean lo bonito que queda el output de una regresión con la librería Stargazer. ¿Y por qué no es estadísticamente significativa la relación? Porque esta se ve así. Aquí voy a plotear la relación entre democracia y crecimiento económico a lo largo de los años. Y van a ver que no guardo una relación lineal, que es lo que hace una regresión, ¿no? Una regresión intenta trazar una línea recta que explique la data. Esto es básicamente el mismo gráfico de línea que hice más arriba, pero aquí le incorporé un argumento más, que es que, si se fijan, lo dividí por 5 acá y lo multipliqué por 5 aquí. ¿Para qué? Para poder equiparar los ejes, porque el índice Politi4 va de menos 10 a 10 y la escala logarítmica del GDP o del PIB puede ser mucho más grande o mucho más pequeño que eso. Entonces lo escalé a una escala común, ya de 5, con base 5. Y le di los demás argumentos para que quede bonito. Aquí este argumento de acá hace que la leyenda, que es esa cosa de ahí se llama leyenda, no aparezca, porque no la necesito. Se entiende solo el gráfico. Y voy a correr esto. Y miren cómo se ve. Fíjense que ahora la línea de democracia está punteada. ¿Cómo hice eso? Con ese argumento de ahí. Tipo de línea, dash. Y ahí hay varios más tipos de línea con los que ustedes pueden ir jugando. Y miren. ¿Se aprecia alguna relación? No, ¿cierto? Voy a agrandar esto. Si yo le pongo ahí size, size igual to
size igual to. Ahí está. En general, en una escala logarítmica, por supuesto, el Producto Interno Bruto no parece presentar grandes perturbaciones. De hecho, aquí, en el periodo que va del 73 al 75, que es cuando más fuerte se introducen las políticas neoliberales en Chile, hay una caída muy pronunciada del Producto Interno Bruto, además de seguido de una inflación y todo el fracaso que fueron las políticas neoliberales, ¿no? Después, en 1980, Pinocho termina sacando a los neoliberales porque no funcionaron sus políticas. Después, aquí hay un proceso de retoma del crecimiento ya posterior a 1980, que esto está dado por un incremento, ¿cierto?, de la economía mundial, de la cual Chile se vio muy beneficiado porque afectó a los precios del cobre. Y vemos que también hay un paralelismo en que se empieza a retomar los ímpetus de la democracia. Pero no hay ninguna relación directa o lineal entre el nivel de crecimiento económico, que no es muy pronunciado, y el nivel de desarrollo o el nivel de democratización del país, ni antes de la dictadura, ni durante la dictadura, ni después de la dictadura. Obviamente, esto no significa que no haya una relación, es posible que exista, pero necesita un modelo un poco más complicado. Y a lo mejor puede existir alguna interacción con una variable exógena que no estamos considerando, o que tal vez haya un efecto de, puede ser, de dinámica entre ambas, o qué sé yo, algún otro efecto que no estamos mirando. Esto es un modelo muy simple que solamente para ilustrar. Y bueno, ese fue el video tutorial del día de hoy. Como vimos, tenemos el trabajo con data frames, que son básicamente Excel muy grandes, con diversos datos con los que uno puede ir jugando. Si tienen más preguntas, la pueden ir haciendo aquí. Recuerden, voy a ir grabando algunos videos más. Si tienen sus peticiones, pueden dejarlas en la página, pueden enviarlas por inbox. Y nos estaremos viendo en próximos videos. Espero que les haya gustado este tutorial. Todo el material va a estar en GitHub para que ustedes lo puedan descargar todas las veces que quieran. Muchas gracias por su atención.